Pro y Contra. La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. Mira, nosotros en la Plaza de Armas de la ciudad de Iquitos, en donde se están concentrando los sindicatos de varias instituciones estatales. En este momento vamos a conversar con la señora Claret Pinedo. Ella es la secretaria general de Sutra Gorel. Señora Claret, buenos días. ¿Por qué se están concentrando? ¿Por qué es esta movilización que van a tener? Buenos días, señor periodista. Mira, nosotros somos trabajadores y sindicatos afiliados a la Central Sindical General, la CGTP. Entonces, como CGTP se ha tenido un acuerdo consensuado entre todas las bases a nivel nacional para hacer esta jornada de lucha para hoy día 24, para hoy día 24 de febrero. Y esa medida nosotros estamos acatando. La medida es de que nosotros a nivel nacional tenemos muchos temas pendientes como trabajadores que lamentablemente el gobierno no está atendiendo. La CGTP es una organización sindical que ha dado todo el apoyo al actual presidente Pedro Castillo, ¿no?, para llegar a donde está. Pero sin embargo nos sentimos defraudados como dirigentes porque no hay ni siquiera, ya son 7 meses de gobierno, nunca nos ha llamado a una reunión a pesar que se lo ha solicitado N veces, ¿no? Entonces ese es el problema, que creo que a los trabajadores no nos queda otro camino que tomar las calles para ser escuchados. ¿Cuáles serían las propuestas o los compromisos que ustedes quisieran sacar del gobierno? Bueno, del gobierno quisiéramos sacar muchos temas. Por ejemplo, el tema de la estandarización de los incentivos, donde hay diferencias abismales entre regiones, entre ministerios, lo cual no puede ser. El gobierno está trabajando en el tema de los incentivos, pero dando migajas que al final no está llegando a todos los trabajadores. Queremos una real estandarización. Queremos también que a los trabajadores del régimen CAS ya se los ponga, puede ser en el régimen de la 276 o la 728, donde estos trabajadores pueden tener un poco más de beneficios, ¿sí? Porque ahora no es justo lo que está pasando con ellos. Ellos son trabajadores prácticamente marginados y explotados por el mismo Estado. Entonces, en esa medida se está luchando. Y queremos también que de una vez que la negociación colectiva que ha salido mediante ley 31.188 se pueda negociar, pero que se ponga presupuesto para que podamos todas las bases sindicales lograr sacar algo, pero nos mandan a una negociación colectiva sin presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sacar? Definitivamente no vamos a sacar nada. Es más, sacaron el decreto supremo 008, donde nos limitan la negociación y queremos la derogatoria de ese decreto supremo. ¿Ese decreto se ha sacado en este gobierno o en el anterior? En este gobierno, porque la ley 31.188 lo sacó el Congreso anterior. Y este gobierno, el 20 de enero, sacó ese decreto supremo ya, a pesar que la ley de negociación colectiva tiene su propio, es reglamentada, y han sacado unos lineamientos que definitivamente obstaculizan la negociación. Entonces, son algunos de los puntos que ustedes quisieran. Y dígame, ¿va a ser una movilización con un recorrido como siempre, de repente? Sí, vamos a coordinar todavía entre los secretarios generales. Y vamos a coordinar para ver el recorrido. Ahorita no te puedo decir el recorrido porque es coordinación con todos. Muchas gracias. Ya, gracias. Pro y Contra.